vamos a hablar de la cerda Picasso. Es una cerda que pinta cuadros de arte abstracto y se venden a 1.000 euros. Ella tiene su propia muestra de arte, Oink. Es increíble. Pinta en verdes, azules, rojos, son sus colores preferidos. Hoy estamos en Cultura Animal con Picasso, la cerdita que pinta cuadros. Una de las críticas de arte más famosas de Nueva York dijo que ella pinta arte abstracto y por eso se vende a 1.000 euros cada cuadro. Es increíble, ella estaba a punto de ser sacrificada en un matadero de Sudáfrica cuando una activista la salva y después descubre que esa cerda le gusta la pintura. Yo sé que muchos críticos de arte, curadores, artistas, me van a criticar porque no sé cómo denominarla. Si es una cerdita pintora, si es una cerdita artista plástica o es una cerdita artista visual. No me critiquen, mírenla en acción ahora mismo. De morir en un matadero de Sudáfrica a ser estrella en el mundo de la pintura, la cerda Picasso, bautizada en honor al pintor español Pablo Picasso, se ha convertido en el primer animal en tener su propia galería de arte y en vender los cuadros que pinta por 1.000 euros cada uno. Rojo, verde, azul o amarillo son algunos de los colores que esta gorrina africana utiliza para dar forma a este atípico arte porcino. Tenía 4 semanas de edad cuando fue rescatada de una empresa cárnica sudafricana por una activista y fundadora de un refugio en el sur de África. Con el tiempo comenzó a jugar a interesarse por los lápices y pinceles de su dueña. Era lo único que no se comía, comentó ella. También había salido en principio en la revista National Geographic, que califica el estilo de su mascota como expresionismo abstracto. Después de pasar un tiempo en su ciudad natal, se trasladará durante todo este año a otras ciudades europeas como París, Londres, Berlín y Ámsterdam. La recaudación de las ventas de sus obras, disponibles en su sitio web o en la exposición, sirven para financiar el refugio donde vive y concienciar al público del impacto medioambiental de algunas explotaciones cárnicas. Todos sus cuadros tienen un certificado de autenticidad firmado por Picasso. Este no es el único caso. Hay monos, rinocerontes, aves y hasta pingüinos que han demostrado tener habilidades pictóricas. Así lo cuenta Alison Kaufman, que es la que salvó a la cerdita, en la revista National Geographic. Ella es investigadora y científica en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos. No obstante, esta activista argumenta que el hecho de que Picasso y otros animales obtengan un refuerzo positivo para pintar no minimiza la calidad de sus pinturas. ¿Les gustó la cerdita pintora? Tengo muchísimos más animalitos artistas para contarles y para mostrarles. Hasta la próxima semana, en este segmento denominado Cultura Animal, nos volvemos a encontrar. ¿En dónde? En Trotamundo Mascotas.